Hola, ¿qué tal, chicos? Bienvenidos a este especial de Super Street Fighter 4 Arcade Edition, que tenía muchas ganas de jugarlo. Lo pusieron ahora unos meses retrocompatible, pero bueno, ahora yo ya sí puedo jugarlo y tal. Y la verdad que tenía ganas de subir así en algo al canal, ¿vale? De Super Street Fighter 4, lo voy a poner normal, nos vamos a echar un Arcade Edition, sí señor. Y no, la gama, chaco, sí, con el Tito Zangia, sí señor. Un traguito a vuestra salud que no se olvide. Ahí está. Musicón de Zangiel, sí señor. Mira los cabrones, los osos, cómo se ponen ahí en mitad de Zangiel, sí señor. Con la pose del fuertecito, sí señor. Pues bueno, este especial pues también lo quiero dedicar a esa gente que nos gusta la lucha, ¿no? Y que conozco yo. Y por nombrar algunos, al señor Sato, al Fijun, al señor Guane también, que por ahí que le gusta los juegos de lucha. Y otra gente que no me acuerdo ahora mismo. Lo he puesto en normal, ¿vale? No lo he puesto en difícil del todo, no lo he puesto, ¿vale? Venga, vamos a ver qué tal se nos da. Lo que pasa es que echo de menos mi mandillo ese que tengo yo especial. Me cago en la puta. Y tengo que mirar, a lo mejor es compatible ya con Xbox. Maldito Gui. Sí, estamos preparados. Vale, normal ahora mismo. Tampoco no es que no esté creando muchos problemas. El guy. Esto va, pues vamos, para perfaco del copón. Vale. Dificultad normal, el primero sale flojito. No me acuerdo yo mucho de este juego. Este juego me lo pillé yo con un mando especial de esto, de Street Fighter 4, con los fotillos del Ken, que lo tengo todavía, que creo que es más tough, si no me equivoco. Buen mando ese. Ay, hijo puta. Yo creo que era así. Ahí estamos. Partiéndolo. Y ahora, para abajo. Y ahora, vamos. Sí, señor. Y nada, llevaba bastante tiempo sin poder jugarlo. La verdad, ahora lo puedo jugar. Y la verdad que lo estaba ahí un poquillo dándole. No mucho, porque también tengo otros juegos, ¿no? Lo que sí he hecho de menos es que me faltan botones, la verdad. Venga, con Ryu. A ver qué pasa aquí. Que se me está enganchando la auricular, esperarse. Por la puta. Ahí estamos. ¿Qué pasa aquí, tío? Perdonad. A ver ahora si mejor. Ahí está, tío. ¡Ay, que no me ha salido! Venga, vamos. Eso se hace como un Hadoken cerca del personaje contrario, claro. Ah, no me ha salido. Y este, con los tres botones de puñetazo, ¿vale? Y gastamos barrita de esa de X. Ay, ay. Qué bueno. Quiero ver si me sale la magia, pero no. Yo creo que me va a partir antes. O lo parto yo. Venga, tío. Venga, que me queda nada. Que luego para qué nada, para nada. Venga. Oh, no me ha salido. Tanto esperar papollas. Es que es difícil. Tienes que dar dos vueltas seguidas con el joystick o con la cruceta, con lo que juguéis. Y darle al puñetazo, ¿vale?
Eso, usa todos los Hadouken que quieras. Bueno, nos toca revivir, ¿qué? Directamente vamos a ver, Yo aquí me estoy confiando y sepa Dios, Él lo ha enganchado al tío, Ay, pájaro. Ah, no me ha salido, tío. Quería hacerle... Eso. Y ahora te pillo por aquí y te hago un solar. Como debe de ser, sí, señor. Ahí, ahí. Pues nada, pues ya la semana que viene, el día 27, vamos a estar aquí juntitos, el señor Fijun y yo, sí señor, y bueno, vamos a ver qué tal, si hacemos algún vídeo, teníamos ahí alguna cosa. Hijo de puta. Hijo de puta, ¿no? Me sale la puta magia, tío. Bueno, pues lo cogemos así. Es que es difícil hacer la magia del Zangief. Es dificililla, la verdad. Bueno, este vídeo va a ser largo, Seguramente, si todo va bien y no pasa nada, va a ser larguillo, Ay, no quita los bonus. Bueno, pues así vemos los bonus. Sí, señor. Estos bonos que recuperaron con el Super Street Fighter 4, ¿vale? Y ya pues se mantuvo. Ahí estamos. Vámonos para acá. ¿Qué pasa? No lo rompes, cabrón. ¿Qué pasa, tío? Esto no... Me gusta más del Street Fighter 2. Así de claro. Ahí está Zangief. Poniendo la pose. La Chun-Li. Venga, va. Vamos a ver si esto no nos... Que esto a lo mejor me mata, Que yo ya os digo, Que... Pero da igual, aquí vamos a seguir dándole. Ahí, ahí, te he pillado y te lo voy a hacer. Ay, no me ha salido, tío. Bueno, mira. Sube el apoyo. El ciclón rojo, señores. Ah. Ah, hija de puta, quería cogerla yo. Ahí, ahí. ¿Te pillo? Te he pillado. ¡Para abajo! Sí, señor, partiéndolo muchísimo con Zangief. Ciclón rojo, señores. Venga, va, a ver si nos toca. Makoto. Sí, señor. Ahí, ahí. Ah,
salida de Street Fighter 3, sí señor. Sal de aquí, hombre. Sin vergüenza. Pues nada, pues la gente que me conoce y tal sabe que cuando yo me enteré de la retrocompatibilidad, de hecho, es que incluso voté, voté por este juego y tal. Ay. Hija de puta. Ay, bueno, da igual. Partida queda. Voté por este juego. Yo le tenía muchísimas ganas, aparte me lo pillé con el mando, el tremendo mando. Ojalá hicieran retrocompatibles los mandos, que lo pueden hacer los hijos de puta, que es claro. Y la verdad es que me gustó muchísimo este juego, ¿vale? Y le tengo cariño ya al propio disco, ¿no? Que... Venga, vamos ahí. Ahí está, tío. Y bueno, y ya ahora ya que sí puedo jugarlo y tal y cual, pues joder. Pues tenía que hacer yo aquí esto para mi canal. Por cierto, aquí hay un espectador, bienvenido, o sea usted. Aquí estoy con el ciclón rojo, sí señor. Y la verdad que lo está partiendo el tío, ¿eh? Así, mira, pum. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Como diría Mourinho, ¿por qué? Eso sí hay una cosa muy rara, ¿eh? Ibuki. Personaje que he cogido yo bastantes veces, la verdad. Y me mola, ¿eh? Oh. Ahí está. Venga, va. Buena. Le hacemos el ciclón. El ciclón rojo. Claro que sí, Zangea, lo que usted diga. ¡Ay! ¡Ay, pájara! No te puedo fiar del ciclón rojo, hombre. Ahí estamos. Pero... Esto está muy guapo. Joder, puta. Me ha pillado, me ha pillado, me ha pillado. Me ha pillado, pero a base de bien. No me quería arriesgar, me podía haber arriesgado. Para intentar hacer la magia, pero pasaba. Ya ves. Creo que era Darsin. Yo creo que era Darsin, el rival de Fangio. Ah, no, era Abel. Músico. Oh, como mola. Me gusta mucho la versión. A muchos dicen de que no le mola y tal. Yo sinceramente lo respeto, No solo la apoyo, claro, esto, y te reviento. Y estaba intentando hacer la magia entera. Que bueno, que hay mucha gente que la banda sonora del Street Fighter 4
con todo su sucedáneo no le mola y yo pues lo respeto y tal, pero a mí la verdad que sí. A mí sí me gusta. Ay, pájaro. Viene el hijo de puta, me pilla. Intentando hacerle la magia y se la he hecho. Mira para abajo, la virgen, partiéndolo. Sí, señor, el ciclón de acero. No el ciclón rojo, el ciclón de acero, señores. A ver qué puntuación, no me estoy fijando a mí en esas cosas. ¿Y qué pasa? ¿Lo de A, B, C y todas esas mierdas no se ve aquí o qué? Bueno, pues aquí tenemos al tío lavadoras. El hijo puta te coge, te mete ahí dentro donde tiene ese símbolo del yin y el yang, dando vueltas, y te pone a centrifugar. Así que ya os digo. El primer combate suele ser bastante sencillo, ¿vale? Luego ya el segundo combate se complica mucho, ¿vale? Ah, pero no tiene la lavadora. Tiene la otra magia. Bueno. No he hecho el Hoku Attack porque lo tengo puesto en un botón, pero es que no me interesa. No me interesa. Ya os digo, lo estamos jugando en normal, ¿eh? No lo estamos jugando en fácil y tal y cual. Y seguramente ahora me pegué fuerte, ¿eh? Como Bud Spencer, pega fuerte. Mira, me he sacado un logro. Ya está el hijo de puta. La lavadora no me la va a hacer, pero la he cagado. La he cagado, pero bestialmente, porque le he hecho ahí. No, me va a partir, señores. La lavadora. Que le hago el truco, pero me coge y me revienta ya. Ah, pues no me ha reventado, pero me ha reventado, normal. Dadme vuestro poder en vuestro subconsciente para partir a este hijo puta. Pum, mal empezamos, no me lo estáis dando, ¿eh? Ahora remanguillé. No, lo pillamos. Y esta es buena, y esta es buena. No le tiene que haber saltado. Vamos a hacerlo a la remanguillé. Ahí, buena esa. Venga, que tenemos posibilidades. A la remanguillé, me estoy cubriendo, señores. Estoy notando vuestro poder. Lo estoy notando. Lo estoy notando, señores. Oh, sí. Me coge. No, pero yo a él sí. Vamos, vamos, señores, que estamos cerca, que estamos cerca. Que estamos. Sí, señor. Sin continuar, en normal, con el ciclón rojo. O el ciclón de acero, sí, señor. Sí, señor. Aquí lo hemos partido. Sé que tenía que ser especial, señores. Mucha gente y tal, y yo lo respeto, yo lo respeto. Mira, me han dado un logro y todo, sí señor. Claro, es que yo lo jugué con mi anterior cuenta, que era de Daco, ¿vale? Me podéis encontrar en Xbox por Radical Self, como suena, y después de la S una H, ¿vale? 449, por si queréis tenerme por ahí para partirlo y tal. Ya sabéis.
Que ese mi, al fin y al cabo, quizás sea mi objetivo a la hora de subir vídeos a YouTube. La verdad. Que es sobre todo, pues bueno, conocer gente. Gente que comparta mi pasión, hablar, estar de acuerdo con ellos, no lo estar, pero disfrutar, ¿no? Vamos ahí, sí señor, pues la verdad que tremendo, 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 me ha gustado mucho, me ha gustado mucho. Ahora vamos a echar otra partida. Ya os digo que este vídeo va a ser largo, ¿vale? Así que si os lo queréis ver por parte y tal y cual, pues ya sabéis, aquí está la final con el ciclón rojo. Y nada, y a partir de aquí, pues si luego queréis seguir viéndolo, pues os paráis. Pero que yo creo que os va a gustar. A los que os gusta la lucha y que estáis en mi canal, yo sé que esto os va a gustar, coño. Esto os va a molar, sí señor. Esto lo voy a pasar y vamos a ir ya a la mandanga, ¿no? Sí, señor. Eso es mentira. Sí, lo. Bueno, no sé, a lo mejor no lo desactivo. Venga, sí, joder, que me han dado aquí muchas cosas. Vale. Lo vamos a seguir en normal. Lo que pasa es que yo ahora tengo una duda. Me lo he pasado con Zangie. ¿Con quién estaría bien pasárselo, tío? Así que sea distinto, ¿no? Que Ryu y Ken y tal. Aparte a mí con el Ryu y con esto jugarlo con el otro mando. Lo que pasa que claro, aquí en la equipo no es retrocompatible, a lo mejor sí. Que sí y tal, pues sería la polla. Sí. Con el general. El Psycho-Punisher. No, 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 no. Con el Psycho-Punisher no, tío. O sí. Sí, con el Psycho Punisher, que era lo guapo, que era lo guapo. Este hombre se deja ir de la vida hablando, cabrón. Venga, va. Venga, vamos a ver. En verdad, Bison, como ya sabéis, los que de verdad controláis y tal, y los que no controláis, pues si no lo sabéis, pues en verdad se llama Vega. ¿Cuál era para agarrar, tío? Hostia, pero he pasado lo del vídeo y todo, para que lo vierais. Bueno, mira, pues jugarlo si podéis y tal. Le damos un poquito de candela al hombre. Eso es. Vale, ese es para agarrar. Es que puse uno para agarrar. Que tanto que dicen, a mí en la Play 4 se me quedó corto también el mando. Que el mando es. El mando es lo mismo. El que la hacemos súper. Yo lo que no me acuerdo es si. Ahora tengo que mirar a ver cómo se hacía la segunda magia, porque aquí tenemos el tema que podemos hacer dos ultras, ¿vale? Venga, va. A lo que sí me gustaría algún día, que yo no sé, quién sabe. Quizá os voy a decir una cosa. Si lo miras de alguna manera, en algún momento y tal y cual de mi vida, a lo mejor he podido tener una recreativa. Quizá, ¿eh? Y tener una recreativa con tu Street Fighter, con tus juegos, ya que no tienen que ser de lucha, de todos los arcades y tal y cual.
hija puta. Venga, va, sal de aquí. Qué grande. Bison ahí. Me gusta este personaje. Luego no olvidemos que es un personaje que su ataque... Todos vienen con carga, ¿vale? Eso que no... No nos olvidemos, por supuesto. Hay que darle a otro, hay que darle al lento para... Al final ha conseguido... ¡Ay! Iba a hacer el magión, pero no me ha dejado. Venga. No ha estado mal, no ha estado mal. Podría haber estado mejor, no lo sé. Sí, señor. Dan. Venga. Ay, te he pillado, cabrón. Sal de aquí. ¿Qué es el problema de un personaje? Los ataques de carga, ¿vale? Pues un poquito más complicado, ¿eh? Y quizás pues, un poco más lento de partir. Me la jalo, pero del tirón. Hijo de puta, me ha cortado el ultra. Se ha puesto duro el señor. Se ha puesto duro el hijo de puta, ¿eh? Se ha puesto duro, sí. Se ha puesto duro, sí. Pues sí, sí, que se ha puesto pero durísimo, ¿eh? Se ha puesto durísimo el tío, ¿eh? Así no me lo corta. Venga, tío. Está partiendo el hijo de puta. Es que me está partiendo de una manera... menos mal. Que te pillaba ahí, cabrón. Oh. Como este hijo puta. No sé quién va a llegar. Debería. Sí, sí, sí. He sufrido, señores, ¿eh? He sufrido. Y bastante, ¿eh? Sí, sí, tú vacila, pero que hemos sufrido, cabrón. Vamos a ver, bueno, aquí con el colega. El Mr. Visiones. Vamos a hacerle la magia. En teoría debería salir. Ay, ay, toqueteando, patrón. Vale, eso es como un Oyuken, que no me acordaba. Vale, 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 vale. Pues... Joder, de verdad, ¿eh? Qué coche más duro, tío. Me cago en su puta madre. Venga, va. Al final no nos lo vamos a hacer.
Ahora para el otro lado no, esto no nos lo hacemos. Ya verás, Bison, que no puedes romper ni un coche, hijo de puta. Sí, sí, ponte mirando pa' Cuenca, cabrón. Maldito. A ver qué nos toca Makoto. Bueno, a ver, dentro de lo que cabe veo las posibilidades pues bastante buenas. No, he sufrido, he sufrido muchísimo con esta gente, He sufrido. Vale. O sea que es con los tres botones para desaparecer. Píllala. La pilla. Me gusta este bicho. No pilla, dice. Sal de aquí. Ay. Hala, sal de aquí. Bueno, nos vamos más con el señor Bison, la verdad. Pues bueno, ya que esto, como se va a hacer largo y tal, pues también, bueno, esta veremos a ver. Vamos, que aunque me maten, voy a seguir echando aquí unas partiditas, ¿vale? Que es que lo que pasa es que me quiero concentrar porque yo sé... Píllala, píllala, píllala. Hija de puta, hija de la gran puta. Qué buena, qué buena. Qué buena. Qué cabrona. Oh. Uf. Qué cabrona, qué cabrona. Pues nada, os quería ya de camino pues comentar mis impresiones sobre lo que viene siendo la franquicia del 4, ¿no? Con todos, ¿eh? Buena, qué buena, tío. Esa no ha sido buena. Me he puesto nervioso. O la pillo o me pilla. Uf. Buena, buena, tío. Buena, 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 buena. Pues nada, mis conclusiones, pues, sobre la franquicia, ¿no?, de Street Fighter 4 y toda su Street Fighter 4, Super Street Fighter 4, Super Street Fighter 4 Arcade Edition, Super, no, Ultra Street Fighter 4, ¿vale?, que ese fue el último, la última revisión que tuvo este juego. Vamos a ver, aquí me van a partir un montón, porque con este... A ver, así. Venga, vete para allá, hombre. Bueno, desde aquí se da bien. Aunque ya hemos perdido uno. Y
mira con qué alegría lanza los barriles el tío cutre ese. Ahí el escocés. Venga, tío. Vale, ha sido culpa mía, ¿vale? Que le he dado mal. Vamos a hacer algo. Ahí, ahí. Ahí estamos. La vije con Bison, los bonus, fatal. Al menos con el Zangief. Bueno, pues nos queda, si no me equivoco, este. Uy, 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 este. Nos queda nuestro rival y luego nos queda el tío lavadora. Pero veremos a ver aquí con el colega. Voy a ser rastrero. Bueno, bueno, bueno. Bueno, rastrero no, hombre, cada uno juega a su manera. Bueno, bueno, bueno. Yo quería decir rastrero con hacer todo el rato lo mismo, ¿vale? Porque también lo que mola es intentar buscar el darle por sitio que... Haces cosas distintas, ¿no? Dije... Me la jalo. Píllalo, píllalo. Qué buena, tío. Y yo deciros que bueno, que la verdad que esta saga, o sea, esta saga no, Street Fighter 4, la verdad que a mí me gusta muchísimo, ¿vale? Me gusta la música, me gustan los personajes. No me gusta que nos hayan metido la polla hasta el infinito y más allá, con Buzz Lightyear incluido ahí, metiendo... O sea, en la polla misma ya va Buzz Lightyear, ¿vale? Y toda la historia, porque esto lo podían haber sacado del tirón. Todo, en general. Ultra Street Fighter 4, que ahí hay nuevos personajes, que está Rolento, que está Hugo. Que hay personas, vamos, y yo qué sé. Y esto lo podían haber hecho de otra manera. Pero bueno. Estamos viendo que en Street Fighter 5 lo hicieron mucho peor incluso, que ahí sí que se columpiaron bien. También os digo una cosa, una maravilla, jugablemente a mí me gustó muchísimo jugarlo, me gustó muchísimo. Y nada, y ya os digo que si a mí me lo sacan con el arcade en la Xbox, vamos, madre mía de mi arma, encantado de la vida, en serio, me pilla, no me ha pillado. Mi musicón me lo han puesto. Musicón de Bison, sí señor. Venga, vamos, Bison. Qué putada. Me pilla. Venga, píllala. No, ahí estamos. Ahí, ahí. Ahí, ahí, ahí. Bueno, pues señores, vamos a estar aquí en la final, al menos. Aunque yo pensaba que no, Yo pensaba que no iba a llegar, porque con el Dan he sufrido, y con otros también, Tan de tifón, o sea que no tienes ahí la lavadora. La puta. ¡Sí!
Ay, ay. Aquí nunca os hace la magia, ¿vale? Se está comportando de una manera bastante extraña, la verdad. Me está desconcertando, la verdad, No sé, está haciendo cosas muy raras, tío. Venga, píllalo, píllalo. Ya está, nos lo quitamos del medio y nos guardamos el super. Nos guardamos el super porque ahora nos va a hacer falta. Qué raro se me ha hecho este combate, chicos. Se me ha hecho muy raro, Venga, ahora viene lo suyo. La Virgen, directamente. Directamente, hijo puta. Buena esta. Buena esa. Vamos perdiendo, tío. Es que me está haciendo una cosa. No, no lo pillo. Bueno. No, nos quedamos aquí, señores. Venga. Me he equivocado. Así. No, ya no. Cabrón. ¿Qué cabrón? Bueno. Tenía que haber escondido. Cabrón. Píllalo. ¡Qué hijo de la gran puta! Pues nada, señores, vamos a perder. No, hijo de puta. Qué cabrón, qué cruel ha sido el tío lavadora, sí. Ha sido, pero vamos, cruel que te cagas. Sí, señor, bueno, pues mira. Bueno, pues me voy a perdonar un segundo y ahora echamos otra partida. Con Bison no podía. Sí, señor. Pero bueno, no pasa nada. Vamos, en un momentín vuelvo. Bueno, pues chicos, pues ya estoy por aquí. Me voy aquí a preparar el Pisco Labis, sí señor. Y bueno, pues nada, con Bison no ha podido ser. Es un personaje de carga y bueno, y a mí los personajes con ataques con carga, pues no se me dan igual que por ejemplo, en este juego,
los personajes de agarre, ¿no? Que su grande potencial está en el agarre o en otra historia. Aunque os digo la verdad, en Super Street Fighter 4, en PlayStation 3, ¿vale? Le di tan fuerte online con el Blanca que estaba en los 10 primeros puestos de ranking en ese momento. Luego ya, claro, luego ya me superaron y tal y cual. Y la verdad que se me daba de puta madre jugar con Blanca, ¿vale? Y es un personaje de carga, ¿vale? Pero bueno, igualmente ya os digo, y es una de las cosas que me molan y que luego dejo constancia, y que yo sé que otra gente que yo conozco, otras no, otros que yo conozco, pues bueno, les gusta más el postureo, y si no se hacen una buena partida, ya te empiezan con las excusas, te empiezan a decir cosas, ¿no? Y tal, pero bueno, aquí cada uno sabe de qué pie cojea y el porqué de las cosas, ¿vale? Así que ya mismo vamos a empezar. Tengo pensado de echármelo con un personaje que ahora mismo me apetece, ¿vale? Y ya con ese, pues seguramente ya sí que acabemos el vídeo, ¿vale? Seguramente, no lo sé. Porque si sigo tengo ganas, vamos, que si sigo teniendo ganas y tal, la verdad, por eso es este especial, ¿no? Echamos unas buenas partidas aquí a arcade, ¿vale? Y echar rato y bueno, quien lo vea y tal, pues, y si le gusta, pues que lo disfrute como yo lo estoy disfrutando, sí señor. Y bueno, pues nada. Vamos a darle a esa mierda. Sí. Ay, tenía que haber. Bueno, yo creo que puedo. Yo creo que está. Sí, vamos. Voy a quitar los de los bonus. A ver. Esto no. Bueno. No descarto. Que no descarto de subir algún vídeo echando unas partiditas online, a ver si me parten o yo los parto aquí al personal. Hola, esa perrilla. O esa perrita, lo desconozco. Señor, tienes que volver por ese perrillo. Sí, señor, que los perros lo parten un montón. Que yo nunca había tenido una mascota. Y desde hace un año y medio casi tengo una perrilla, que eso es lo más bonito que hay en el mundo. Sí, señor. Pues nada, vamos. Venga, vámonos por ahí. Vale. Que estoy recordando los botones. Venga, aquí te pillamos. Así. Vale, y esto. Venga, píllala. Hija de puta. Vale. Era. Así, así. Ahí está. Sí, sí. Que siempre que hago vídeos largos son de FIFA, pues mira.
Aquí estamos con este, ahí, el tío. Ahí. Ahí la podía haber cogido. Ahí estamos. Ahora. Vamos a ver si te pillamos. Hija de puta. Joder, con la Chun-Li. Rompemos las vasijas. Ahí la pillamos ahí bien. Esto podemos jugar tipo Zangief con este, porque tiene un gran agarre. Y encima quita bastante y luego encima tenemos movimientos parecidos, ¿no? Es como judo, digamos, una cosa así. Una buena viciada me estoy pegando yo aquí con el Super Street Fighter de 4 Arcade Edition, sí señor. Con ese también le metí con el Dudley y este. En este juego. Venga, vamos, pájaro. Que vamos. Vamos a darte aquí. Vamos aquí a darte. Ay, te pillamos. ¡Ay! ¡Qué hijo de puta! Eres una vergüenza. ¿Qué más quitar perfect, cabrón? Y bueno, pues otra cosa que también quiero decir. Lo mismo que hice con Ultra Street Fighter 4. Y hice con Street Fighter 4, que estuvo participando el señor Fifu y el señor Sato. Con Super Street Fighter. Ay, me cago en la puta. Venga, a ver si te pillo y te hago un super. Ay, ahí, pájaro. Que bueno, que aquí también, pues si queréis en comentarios. Comentarme luchadores que os gustaría que lo jugara combate suelto en super difícil, ¿vale? Así que si queréis dejar por aquí algún comentario comentándome un personaje que os gustaría que yo jugara a este juego, pero en difícil. Ahí estamos. Este se nos está yendo de las manos al cabrón. No. Venga, vamos a controlar. Eso es. Venga, controlando. Ah, controlado el todo. Y ya os digo, así que comentarme y tal. Venga, vámonos. A ver si no lo pillas, pues te inflas, cabrón. Pero tampoco veo yo que os ponga mucha resistencia, es normal, ¿eh? Más formación. Ahora si te pillo, pues te parto yo a ti. Pues ya verás. Eso no significa que se vaya. Que los vaya a hacer directamente cuando vea yo los comentarios y tal. Porque dentro de. Una semana va a haber cosas de otro estilo. ¡Ole el tío aceites! Va a haber cosas de otras cosas y muchas cosas y tal, pero que lo haré. Venga, vamos a ver el tío aceites si no.
Hacemos esto, yo ya os digo. Es un Hadoken para atrás, o acercáis, y un Hadoken para atrás, y... Y mirad. Y este a los tres botones. Así que pues... Ya os digo, va a haber cosas muy chulas. Tengo mucha suerte porque... Porque va a haber cosas muy chulas que voy a disfrutar muchísimo con mi gente y tal, y eso... Y eso va a molar un montón, sí señor. Ya os digo que habrá vídeos también. Venga, nos lo llevamos. Y lo partimos del tuyo. Sí, este ya está muerto, ¿no? Claro, a ver qué aceites. Venga, vamos a ver quién... ¡Ay! Maldito Vega, vamos a ver qué tal con el Vega. Bueno, si le hacemos el truquillo... Ya sabéis, con el Abel... ¿Hacéis esta mierda? Ya lo dejáis, ya lo dejáis. Y con esto yo creo que se parte ya del todo. De montón y hacéis un perfect. Y en dificultad normal, ¿eh? Aunque Abel tiene cosas más guapas. La verdad. Como por ejemplo esto. Ahí está. Que sí, que si no le pilláis la vez aquí a la gentuza, pues pasa lo que pasa. Pero bueno, eso tiene solución. Si lo pillo, lo reviento. ¡Ay, pájaro! Vamos, que este personaje tiene más movimientos chulos y tal y cual. Ya os digo, y que está muy chulo. A mí este personaje me encanta, ¿eh? De los nuevos de Street Fighter 4, uno de los que más me gustan. Y no es porque se me dé bien, sino que me gusta jugarlo. Y no solo haciendo el truquillo ese. Ya os digo. ¡Tu primo, Juane! Vamos a ver si le damos, ahí. Venga. Venga, ¿qué? Venga, vamos a ver. Vamos a tocar los fondos contigo. Venga. Venga, pajarraco. Para abajo. Ahí me ha pillado a la vez, ¿eh? Te cojo para acá. Y mira lo que te digo. Venga. Y el siguiente te lo hago así. Y mira. Ya os digo, me gusta muchísimo este juego, el 4, ya en general, ¿no? Me gusta muchísimo. Contra Gaio, sí señor. Venga. Que aquí lo que venimos es a ver que no me aconsejáis un nombre para mi perro. Que soy unos putos sinvergüenza. Ahí te pilla pájaro.
Y ya. Si te pillo. Bailar pegados es bailar. Muy protegido de armas, sí señor. Y ahora te digo, bailar pegados en amarillo. Ahí me la ha jugado, cabrón, con la gafilla, ¿eh? Una vez que te pille, como ya sabes, si quiero no te suelto. Y ahora pues, pollo, ese milagro. ¡Es el cabrón! ¡Ay, pájaro! Que vas a morir con un ultra. Yo lo que no me acuerdo es si con el de la final valía el truquillo ese. Pero bueno, ahora lo vamos a descubrir. Venga. It's the battle of the century. Fight! Oh, no me deja, hijo puta. No, cuidado, No lo pillo. Vamos a pillarlo, señores, que estamos en la muerte, Estamos en la puta muerte, La muerte, señores. Me ha castigado, por hacer siempre lo mismo, Pero mira lo que te digo. Lo único que ahora no vamos a tener la segunda oportunidad cuando se pone más cabrón. Ese es el problema. Porque yo, ya ves, yo llevo tiempo sin jugar contra este así en la final, pero bueno. Relajado. Píllalo a él. Buena. Muy buena, venga. Esto va a ser lo malo. Pégame patada, cabrón. La patadilla esa que hace. Sí, cabrón. Ay. Venga. Me voy a arriesgar. Pero tiene la lavadora, tío. Tiene la lavadora, el cabrón. Bueno. Pero tiene la lavadora, señores. Cabrón. Buena, qué buena esa. Píllalo por tu madre, píllalo. Cabrón. Uf, sí señor,
Ha sido tremendo, ha sido tremendo. Vamos a ver qué nombre le pone al perro. ありがとう。アベル、これからどうするの？そうだな。落ち着いたらまた旅に出ようと思ってる。俺を助けてくれた人や、俺と同じ顔をした男のこと、知りたいことがたくさんあるんだ。でも今はとりあえず帰るよ、家に。そう、じゃまたね。 ただいま。 Bueno, pues nada, señores. Partido con Abel. Sí, señor. Pues seguramente... Nos vamos a echar la última, sí. Vamos a echar la última. Estoy mirando y me da tiempo. Me da tiempo echarme la última. Sí, señor. Ya os digo, para mí esto es una especial, esto tremendo, tremendo, tremendo. Si supierais las ganas que tenía yo de jugar este juego, y lo estoy aquí compartiendo con vosotros, sí señor. Con el que quiera verlo, y el que le guste o que no le guste, y si no le gusta pues no habrá llegado aquí, por supuesto. Ya os digo, yo normalmente los vídeos más largos que hago son los de FIFA o de fútbol, ¿vale? Y mirad, mirad, 67 minutos que llevamos, señores. Una hora y 7 minutos. Y que se va a aumentar porque vamos aquí a concluir con la última. Que no sé, no sé quién elegirme, la verdad. Las cosas como son. Sí, señor, ahí se acaba de conectar el señor Bustafor. Bueno. La musiquilla ahí de la tía esta. Pues a lo mejor me elijo a esta tía. Pues no sé si elegirme a esa tía. O soy sincero, no lo sé. Rose. Porque aunque le metí en la época, que bueno, que igualmente la partida está ahí, ¿no? Que la primera partida me lo he pasado, la segunda partida no me la he pasado, la tercera partida me he pasado a la final, que aquí estábamos en ello, que están saliendo los créditos, sí señor. Y ya os digo que no es por eso, pero yo qué sé, a lo mejor me apetece otro personaje, lo vamos a mirar. Lo vamos a mirar ahora. Uno de combo no me apetece, la verdad, porque me faltan botones. Tengo puestos los botones de un... Es que eso es lo malo. A ver si lo ponen ahí retrocompatible, el mandillo. Microsoft, ponerlo retrocompatible. Para que yo pueda disfrutar del juegaco en su plenitud, hombre. Hijo puta. Sí, señor. Mira, tío, la goma. Mira cómo lanza ahí. Mira, que me voy a encender plajo. ¡Suelta el fuego! ¡Fum! Y te lo enciende, ¿eh? Señor Chulli. Esa camisetilla que me regaló el señor el Fijú de Chulli. Sí, señor. Venga, nos vamos ya. Vamos a ver. Bueno. Pues nada, última partida, ya sí que sí. Y venga, a ver. Voy a mirar a ver qué es lo que pasa aquí.
No sé, la verdad. No sé. No sé quién pillarme. Me ha dado ganas de... Me ha dado... Mira yo por aquí. Venga, va. Vámonos. Es de carga, no sé qué es lo que va a pasar. Pero bueno. Ya está. Esto lo podéis poner en inglés. A mí me gusta más en japonés, sinceramente. A mí esta versión me mola. Del tema de Balrog. Que en verdad es M. Bison, pero bueno. Madre mía, qué temazo. No sé si lo estaréis escuchando. Seguramente ya el copyright me esté jodiendo, diciéndote que me lo censuran, pero me la cascan un montón. Pero un montón del todo. A mí sí me mola. Venga, va. Otro de carga. Y no sé, no sé. Pero bueno, para que veáis un especial de Super Street Fighter 4 Arcade Edition. Y sin jugar con un Ryu, con un Ken y tal, esto tiene su cosa, ¿eh? Pero es que la verdad es que me apetecía, ¿eh? Ay, ay, vale. A los tres botones si lo dejamos ahí, te hace esta mierda. Vale, vale. Lo que pasa es que ya sabéis que para atacar con los ataques de esta gente... Guay, que cargar. Luego es que aparte el super combo, como veis, de Balrog no quita mucho. Ahí cuando muere y tal y cual dice, me ha partido, me voy a cascarla. Supuestamente aquí a Europa y a Estados Unidos nos llegó como Balrog por M. Bison, por miedo a que... Bossa 2 contra Bossa 2. Porque... por el nombre, ¿vale? Porque este personaje está basado en Mike Tyson, ¿vale? En Bossa 2 y tal, y todo ese rollo. Y entonces por miedo de que aquí en Europa y en Estados Unidos nos le pidieran o lo demandaran por usar un nombre parecido o basar un personaje en su imagen y tal y no pagar los derechos. Pues le pusieron, cambiaron los nombres de los cuatro jefes finales, por decirlo de la manera que lo decíamos antiguamente. Bueno, quita muy poquito. Ay, le hemos metido ahí la panza. ¡Hostia, qué cabrón! Pero me ha pegado el castañazo, el hijo puta. ¡Qué cabrón! Sí, señor. Y ya os digo, aquí de celebración estamos. Venga, va. Ya os digo, con Balrog, no sé dónde llegaré, ¿eh? Magia, me la jalo del tirón. Ya verá. Del tironaco, pero vamos. Madre mía.
Venga, tío. Es que no le quitas nada, tío. No le quitas nada. No le quita nada a este tío. Mira, encima le he hecho yo un ataque ex, como es. Bueno, bueno, bueno. Menos mal. Menos mal. Pero la verdad es que quitan muy poco, ¿eh? Venga. Y es que me la ha roto, tío. Es que me la ha roto. ¿Cómo me rompe eso, tío? Estoy intentando hacer la magia, ¿vale? Y no me sale, no me sale la puta magia. Píllalo, por Dios. Bueno, 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 bueno. Bueno, bueno. Ha sido justo la cosa. Vamos a ver qué nos toca Sakura. Venga, Sakura. Ay. Uno de los personajes más débiles en teoría, ¿eh? En Street Fighter 4 al menos. Esa patada no me acordaba yo. Me cago en Dios. Salió la magia, tío. Ay, 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 ay. Pues ya os digo, partiéndolo estamos. Y si tenéis este juego, hombre, si lo tenéis tal y cual y os gusta, pues ya sabéis. Aquí es donde la voy a pelar, señores. Sí, aquí lo estoy viendo yo que... Venga, buena esa, pero lo estoy viendo. Nada más sale ya, tío. Venga, píllalo, píllalo. Qué cabrón. He tenido suerte que no me ha hecho... Lo he matado, ¿no? Uf. Madre mía. Oh.
Píllalo. Pero no le quitas nada, no le quitas nada. Aunque sea así. Wow, más roto. Me lo jalo. Ya os digo, aquí va a venir. Soporta. No me ha salido, no. Si lo que he tenido suerte de que no me ha hecho el ultra. El cabrón. Es que no le quitas nada. No le quitas nada. Con este hombre. No. Bueno, pues nada, señores. Lo sabía yo. Sabía yo que no iba a poder yo con este hombre. Pues nada, pues aquí hemos tenido este especial de Super Street Fighter 4 Arcade Edition, que tenía muchísimas ganas, de jugarlo y de disfrutarlo otra vez. Ya por fin puedo volver a disfrutarlo. Estoy disfrutando un montón, ¿vale? Y voy a disfrutar muchísimo, estoy disfrutando de otros juegos y tal, que en el canal que he subido Sonic Forces. Y bueno, y otras cosas que quedan por subir, que queda por subir Call of Duty. ¿Eh? El Call of Duty World War 2 ese, o como se llame. Y bueno, y Dark Souls 2 también, que hay cositas nuevas. Y nada, señores, que espero que disfrutéis del vídeo. Y nada, y que nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!